Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 13, que corresponde a sección 3 dentro del aula virtual. Ya nos encontramos en la semana número 3. Ya estamos a 2 días de finalizar con lo que serían los temas que se encuentran dentro del aula virtual. Comentarles que ya fueron revisados cada uno de los libros que me enviaron. Les he dado respuesta por medio de la cuenta de correo. Pueden ustedes revisar su cuenta de correo. En algunos casos hice algunas sugerencias. Espero que las tomen en cuenta. Igualmente, felicitamos a todos. Veo que el avance que han tenido para la forma de cómo me están trabajando ya en Excel, pues cumple en este caso con el objetivo que es que ustedes puedan hacerlo de una forma ya técnica, la forma de trabajar dentro de la hostería Excel. Muy bien, miren, quiero compartir en este momento, como siempre, lo que es mi navegador. Recordarles que nos encontramos en la parte de lo que es sección número 3, además de los 5 temas que tenemos para esta semana. También tenemos lo que son 3 preguntas o 3 lapsos de preguntas cortas que ustedes deben de ir respondiendo, revisando el progreso que ustedes han tenido. Veo que ya algunos ya están a avanzar. Deben visitarlos, recordarles que el día viernes es como que finalizamos lo que es sección 3 y ustedes también deberían estar ya finalizando lo que es el contenido que se encuentran dentro del aula virtual, tanto de lectura como también el material de apoyo para que puedan descargar, revisar los videos que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Este día, miren, nos toca un tema que para mí creo que es un complemento de lo que es la parte de Excel, cómo poder crear series de relleno. Tal vez ustedes ya pueden crear valores numéricos. Yo quiero enseñarles diferentes formas en las cuales nosotros lo podemos hacer. Dentro de Excel hay 2 métodos para poderlos trabajar. Yo, en mi caso, diría que hay 3 métodos, ya que lo podemos hacer por medio de teclado, lo podemos hacer por medio de pestaña y grupo, y lo podemos hacer de la forma convencional o que la mayoría de usuarios conoce, que es por medio de lo que es el mouse, arrastrando hacia abajo o dándole doble clic para poder crear cada una de las series. Además de eso, recordarles que tenemos ya colocado el foro de preguntas, en este caso de la sesión 13. La pregunta de este día dice, mencioné por lo menos 3 formas de series de relleno que podemos trabajar en Excel. Creo que ahora vamos a ver 7, 8 formas diferentes de poder trabajar series de relleno dentro de Excel. Yo voy a querer que ustedes pongan acá de todas las formas que van a poder día que me coloquen 3. Las que tal vez no les gustó, las que consideren que van a trabajar más en su vida laboral, esas van a ser las que ustedes me van a colocar aquí. Igualmente agradecerles la participación del foro anterior del día de ayer. Como siempre tengo 7 respuestas, creo que me he venido revisando cada uno de los foros que tengo en los 27. Espero que los demás sigan participando en la medida que va pasando el tiempo en los foros respectivos dentro de la plataforma. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan, en este caso, activar el micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio del chat. Recordarles también que si ustedes ingresan hasta después, entonces, por favor, usted puede colocármelo y con gusto yo coloco acá su asistencia. O también al final me pueden decir. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Alejandra. Alejandra María Escamilla. Carlos Costué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias, Alejandro. En este momento coloco su asistencia. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente. Gracias. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Lino Lario. José Max López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Kevin Ismael Vázquez. Gracias, Judith. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra. Presente. Ay, gracias. Gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Gracias, Leslie. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, gente. Buenas noches, gracias, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulisa Roberto Mendoza. Wilber Amílcar Cubías. Xiomara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jeffrey Antonio Lobo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Ingeniero, perdón, buenas noches. No sé si me mencionó. Por la señal no alcanza a escuchar, pero aquí estoy. Permítame. Sí lo mencioné, pero ahorita coloco. Gracias, Ingeniero. Con gusto. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Espero que me quede tiempo para poderles explicar las diferentes formas en las cuales podemos aplicarlos. Nos vamos a ir siempre con la primera forma, que es como la básica, por medio de lo que es el mouse. Recordarles al final que tenemos nuestro foro de preguntas de este día. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos de teorías repetitivas. Nosotros dentro de las creaciones de series de relleno que nosotros tenemos dentro de Excel, son aquellas que automáticamente al desplazar hacia abajo, nosotros tenemos una continuidad, ya sea de valor numérico, ya sea de día de la semana, ya sea en este caso de los meses, el año, ya sean fechas, ya sea en este caso múltiplo, automáticamente nosotros vamos a tener una serie de rellenos. Pero dentro de Excel también nos permite poder crear aquellas series propias que no se encuentran dentro de Excel y que nosotros las necesitamos. Podría ser que exista en su empresa más de una sucursal y cada sucursal tenga un nombre propio que debe usted estar tal vez copiando y pegando en el libro para poder colocar información en él. Pero si nosotros en nuestra vida laboral, en nuestra computadora, en nuestro ordenador, creamos una serie propia, automáticamente en cualquier libro que nosotros abramos, automáticamente estas series van a estar ahí. Y no respectivamente las vamos a sacar en el orden como las colocamos, sino que yo puedo decir que tengo de la sucursal 1 a la sucursal 5 y pueda suceder que yo solamente quiera 3 sucursales. Entonces yo voy a poner sucursal 3 y desplazo hacia abajo la creación de serie y voy a tener la sucursal 4 y 5 hacia abajo. Entonces, recordarles que esas series propias solamente se van a mostrar dentro del ordenador donde las creen. No es que al copiar el libro y al pasarlo para un nuevo ordenador o una nueva computadora, ahí van a aparecer. Deben de estar guardadas en Excel para que automáticamente nosotros podamos seguir creando. Es por eso que esas series propias deben de colocarlas en la computadora que más utilizan cuando ustedes deben de crear esa serie. De repente también los nombres de nuestros compañeros, tal vez trabajamos en la parte donde debemos de estar haciendo planillas. Entonces es importante que no tengamos que estar yendo a buscar un libro para poder copiar esa información y estarla pegando, sino que automáticamente con colocar un nombre, al desplazarnos para abajo, automáticamente nosotros obtengamos esa noción. Ahora bien, cuando nosotros creamos series de relleno, rellenar, autorrellenar, que son como las palabras que se utilizan para poder realizar esta acción dentro de Excel, les mencionaba que nosotros podemos colocar números, fechas, y cuando dice otros elementos, es porque tenemos como una gama bastante de poder crear series dentro de Excel. Para eso, nosotros debemos de digitar en la celda desde donde vamos a referir el primer texto o el primer valor numérico para que después cuando nosotros nos colocamos dentro de esta celda, nos colocamos en la parte inferior derecha, vemos que aparezca cruz negrita en nuestro cursor y nosotros podemos desplazar hacia abajo. Importante saber que cuando, ya les he repetido, Excel viene visualizando de derecha a izquierda, yo vengo trabajando de izquierda a derecha. Entonces, desde el momento que creo una serie, se activa la acción para que yo, al darle doble clic, automáticamente me cree la serie hasta la fila donde Excel ya comprendió y entendió que debe de llegar. Si, por ejemplo, yo trabajé la columna A y yo estoy trabajando hasta la fila número 40, al trabajar una serie, ya sea en B, en la columna C, D, E, F, ya no debo de estarme desplazando hacia abajo. Con dar doble clic a la celda desde donde va a iniciar, en este caso, la creación de serie que deseo, automáticamente va a ir apareciendo hasta la fila respectiva. ¿Por qué? Porque Excel va a entender que hay una fila determinada hasta donde debe de crearse la serie y automáticamente va a realizar lo que es la acción. También es bueno mencionar que cuando nosotros creamos una serie, el estarnos desplazando con el mouse hacia abajo, de repente el espacio en nuestra vida laboral es muy pequeño. Tal vez trabajamos sobre el escritorio, tal vez no tenemos un pad que nos ayuda a poder manejar mejor el mouse. Y entonces, para no estarme desplazando y yéndome, porque tal vez no son 20, 30 o 40 filas, sino que son 1000 filas, entonces se nos hace más fácil solamente realizando una vez para que Excel entienda la acción que deseo, hasta qué fila debe de llegar, para que así automáticamente yo desplazo hacia acá. Para poder crear, por ejemplo, con valores numéricos, nosotros tenemos, llamémosle, 3 alternativas diferentes, en las cuales la primera es como cometo un error porque me aparece 111, pero desde la versión 2013 para acá aparece un cuadro en la parte inferior cuando tenemos seleccionada esa serie o tenemos seleccionado ese rango, donde ese cuadro emergente podemos crear series de relleno y automáticamente nos van a aparecer los valores numéricos respectivos. Otra forma es desplazándome, en este caso, hacia abajo con un valor en una celda, pero hacerlo con clic derecho. Las ventanas emergentes que abre clic derecho dentro de Excel son siempre diferentes. Debemos de saber en qué momento va a aparecer lo que es serie cuando nosotros tenemos que sea un valor numérico o texto dentro de esa celda. Automáticamente nos va a aparecer lo que sería ese cuadro. Además de esto, nosotros también podemos trabajar abreviado, que es lo que Excel comprende. Por ejemplo, yo quiero colocar no enero, sino que solamente abreviado la palabra enero. Igualmente dentro de Excel comprende ese tipo de series. Igual debemos de recordar que dentro de este programa, por su defecto, él viene en inglés. Entonces, igualmente, si usted quiere poner los días de la semana, los meses en inglés, igualmente va a crear series en él, ya que dentro del programa existe un apartado donde vamos a identificar ese cuadro donde están creadas todas las series. También es importante que sepan que no siempre las series van a ser iguales. Tengo Excel y entonces todos los libros de Excel en todas las computadoras que yo utilizo deben de ser igual. No es así. Puede suceder que en algún momento nos tire un error porque esta serie no está compuesta, no está creada dentro de lo que Excel o el programa comprende que debe de tener esta serie guardada. Entonces, para estos casos, cuando nos aparece un error, debemos nosotros ir a buscar este cuadro para poder identificar si se encuentra o no, y si no, pues crearlo si lo vas a pasar utilizando siempre. También, dentro de lo que es el programa de Excel que tengo en mi computadora, igualmente quiero mencionarles que yo también tengo ahí acciones que tal vez tu computadora no las va a encontrar. Yo tengo acá, llamémosle, dos defectos que me aparece automáticamente. Si yo, en este caso, no digito un punto al final, no me va a crear la serie, me va a tirar en este caso el mismo nombre o no me va a realizar ninguna acción. Pero eso va a depender, en este caso, de lo que es el programa. ¿Por qué? Porque recordémonos que así como tiene 1.048.576 filas, puede suceder que en una celda, llamémosla, que está dañada, o sea, no me va a realizar la acción, pero esto es frecuente que suceda en una hoja de cálculo. Cuando llegara a suceder eso, ustedes ya saben la opción de copiar formato, y entonces ella es la que va a identificar a que usted, una celda que esté bien, copie el formato en esa celda para que vuelva nuevamente a su normalidad en él. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, ingeniera, ¿verdad que esa manera de crear una secuencia funciona igual con números, días y meses, verdad? Así es, así es. Va a funcionar para todo lo que para Excel esté internamente creado como serie. Todo lo que Excel reconozca como serie dentro de él va automáticamente a crearlo cuando nosotros desplazamos hacia abajo. Quiero mostrarles acá, miren. Muchísimas gracias. Con gusto. Quiero mostrarles acá este cuadro donde esta sería una de las segundas opciones que nosotros tenemos para poder crear serie. Este cuadro, como les mencionaba, que nos aparece cuando lo hacemos con clic derecho, realiza la acción para poder crear series de relleno y automáticamente nos aparece inhabilitado cuando nosotros dentro de esa celda que queremos crear no existe una fecha. A veces me dicen, Vanessa, yo quiero crear una serie de fechas, pero no aparece. Si la fecha no está colocada como Excel la entiende y la comprende, no va a colocarlo. ¿Por qué? Porque a veces me lo hacen con guión bajo, a veces lo hacen con punto y entonces no lo va a reconocer. La forma correcta de trabajar fechas cortas dentro de Excel es completa. De esa manera él va a entender. Pero puede suceder que sea lo contrario, no sea pleca, sino que el guión y la pleca no la reconoce. Es por eso que ahora vamos a reconocer dónde están creadas todas esas series para que usted en su momento revise su computadora, vea cuáles son las series que tiene por defecto en el programa y así usted pueda ya trabajar perfectamente lo que son las creaciones de serie y no tenga el problema que le va a tirar en este caso una. Voy a pasar ahora sí, miren, a mostrarles lo que es mi libro de Excel para empezar a hacer los ejercicios de lo que les acabo de enseñar ya en la parte de la teoría, que pueda ser que nos hayan creado series y estén con dudas. Pero ya en este momento van a ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos. Nuevamente vuelvo a decirles, de la forma en la cual usted lo cree, si le da el resultado, la respuesta, va a estar correcta. No es que una de las formas sea más fácil, entonces usted quiere que todos lo hagan igual, no va a ser así. Va a ser de la forma en que el usuario comprenda y entienda mejor. Y si esa es la forma, tal vez la más costosa que él aprendió, entonces va a estar bien. No es necesario que nosotros corrijamos cuando nosotros sabemos que esa es una alternativa para poderlo hacer. Entonces acá, miren, tenemos las tres formas que les mencionaba cuando nosotros tenemos valores numéricos. Vamos a iniciar con la primera. Voy a minimizar las interrupciones. Y en este caso, miren, voy a trabajar con clic izquierdo, solamente con un valor dentro de la celda. Si yo desplazo hasta la fila, les mencionaba que este es un error involuntario. Está en este caso 111 en lo que yo he creado, la serie, como si hubiera hecho copiado. Pero acá me aparece un cuadro que es la de opciones de autorrelleno, en el cual al dar un clic sobre la flecha, vean que me aparece la opción de serie de relleno. Ahorita lo que yo he hecho es un copiado de celda. Y entonces yo le voy a decir que me corrija, que lo que quiero es una serie de relleno. Esta sería una alternativa. Creo que hay algunos usuarios que se acostumbran a trabajarla de esta manera. Y igual, ¿verdad? Desde las versiones, como les mencionaba, de 2013 para acá, aparece la opción de autorrellenar para que nosotros automáticamente podamos realizar el cambio a relleno de serie. Otra forma en la cual podemos trabajar el limpio cuando tenemos solamente un valor numérico es hacerlo con clic derecho. Si yo me desplazo con clic derecho, ustedes pueden observar que en ningún momento me aparece 111. Sino que lo único que hace es aparecerme la selección de rango que tengo. Lo que debo de hacer es que en el cuadro emergente que aparece acá, yo le voy a decir que quiero una serie de relleno y automáticamente él va a colocar los valores numéricos. Como les acabo de decir, Excel ya entendió y comprendió que yo estoy trabajando hasta la fila número 21. Quiere decir que esta es otra tercera forma en la cual nosotros podemos trabajar sobre de relleno. Dice la teoría que si yo tengo dos valores, cuales sea continuo, sea múltiplo, sea descendente, él va a tomar en este caso la posición para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces acá lo único que voy a hacer es seleccionar las dos celdas. Y estando acá, miren, en mi crucita negra, yo voy a dar doble clic rápido. Y quiero que vean que ahora automáticamente ya no debo de desplazarme hacia abajo, sino que al colocarlo de esta manera, me ha tirado hasta la fila número 21 el valor que corresponde a la serie de valores. Cuando nosotros trabajamos con valores numéricos, podemos trabajar igualmente con texto. A veces requerimos dejar ya sea una fila, dos filas, llámenle 3, 4, 5, las que ustedes deseen. Pero Excel, para que pueda comprenderme esa acción, yo debo de seleccionar el valor numérico con la fila que yo quiero o la celda que yo quiero dejar vacía. Entonces, yo puedo colocar acá el valor y una celda vacía. ¿Qué debo de hacer? Seleccionarlo de esta manera. Lo voy a hacer con clic derecho para que él entienda qué es lo que requiero. Y al colocar series de relleno, quiero que ustedes vean que al haber seleccionado la celda con valor numérico y la celda vacía automáticamente abajo de cada valor numérico que representa los números, tengo una celda vacía. Entonces, si usted quiere dejar 2, si usted quiere dejar 3, si usted quiere dejar 4, entonces usted hace la selección hasta donde se requiere. Lo va a trabajar con clic derecho porque en este momento Excel no sabe qué es lo que usted quiere. No puedo dar tampoco doble clic porque no me va a dar la opción. Debo de decirle qué es lo que necesito porque es como una serie nueva que estoy creando. Y entonces ahora sí debo de desplazar para que automáticamente yo obtenga esta celda vacía. 1, 2, 3, 4, las que sean. Dígame en eso. Una consulta, ingeniera. Fíjese que en mi máquina le doy clic derecho y no me hace la serie, pero si doy doble clic, sí la hace, así con el intervalo que usted dejó. No sé si será por la versión de Excel o... Todas las versiones de Excel comprenden la acción de serie de relleno. Aunque usted tuviera la versión 97-2003, él comprende la opción de serie de relleno. Lo que sucede es que acá lo voy a hacer con clic derecho. Esta acción que estoy haciendo en este momento es con clic derecho, no izquierdo. Clic izquierdo sí lo voy a hacer cuando tenga dos valores numéricos. Cuando yo lo hago con clic derecho y desplazo para abajo, ahí es donde cuando suelto el map aparece el recuadro y entonces acá le debo de decir que quiero serie de relleno. Okay. Gracias. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos múltiplos? Múltiplos de 5, múltiplos de 10. El múltiplo que usted desee. Debemos de identificar y decirle a Excel qué es lo que necesitamos. Y para eso yo le digo acá que yo necesito múltiplos de 5. Cuando ya tengo seleccionadas las dos celdas, yo doy doble clic, él automáticamente entiende y comprende qué es lo que necesito. Y si ustedes ven, ahora sí ya me formó múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, hasta llegar en este caso a la celda siempre 21 y poder llegar en este caso al valor de 5. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos descendentes? Pensamos que dentro de Excel no existen valores negativos, sí existen. Igualmente podemos crear series de valores negativos. En este caso, hago lo contrario, voy a colocar el valor mayor, después un valor menor, según lo que yo requiera, y automáticamente, igual al darle doble clic, cuando él llegue a su valor final, que sería 1, va a iniciar desde 0, y ahí va a iniciar con los valores, en este caso negativos, siempre, llegando en este caso hasta la fila que yo le he pedido desde la columna, perdón, A, que es hasta donde quiero en este caso que llegue. A veces nosotros queremos colocar, puede hacer que nuestra vida laboral no sea de lunes a viernes, sino que sea de lunes a domingo. Necesitamos colocar los días de la semana. Acá es más rápido realizar la acción, porque cuando nosotros tenemos contenido de texto, lo único que debemos de hacer, no requerimos colocar dos veces, por ejemplo, lunes y martes para que me reconozca y hacerlo con clic izquierdo, sino que automáticamente teniendo la primera palabra, que en este caso sería el primer día de la semana, lunes, yo voy a dar doble clic siempre manteniendo cruz negrita con mi cursor y quiero que vean que me ha respetado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, acá estoy creando la serie de los días de la semana. Hasta el día en el cual, perdón, hasta la fila donde llegue, va a llegar el día correspondiendo en este caso a la serie que estoy creando. Pero sucede algo. A veces no es de lunes a domingo, sino que puede suceder que sea de lunes a viernes. Dentro de los días que podemos colocar como series automáticamente tenemos o de lunes a domingo, o de lunes a viernes. Son las dos series que Excel comprende y entiende que podemos crear dentro de lo que son las series. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero crear solamente días de la semana, yo no lo puedo hacer con clic izquierdo y dándole doble clic porque va a suceder esto. Siempre me va a tirar sábado y domingo. Ahora bien, ¿qué debo de hacer? Debo de dar, colocar cruz negrita, mantener clic derecho presionado hacia abajo. Vean que nuevamente me aparece el recuadro. Quiero que se den cuenta que lo que no estaba activo ahora sí. La acción de rellenar días, que es lo que hicimos con doble clic. Y tenemos rellenar días laborales de la semana. Esta sería la opción que necesito en este momento. Y quiero que puedan notar que ahora tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá tengo sábado y domingo. Acá inicio nuevamente desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nuevamente lunes y así creando la serie hasta la fila, en este caso que yo necesito. Quiero que se den cuenta que dentro de lo que son días de la semana yo tengo un punto al final. ¿Y qué pasa? Que yo acá no me va a generar la serie dándole clic derecho si yo no coloco un punto al final, porque así es como me lo entiende mi Excel en mi computadora. Puede suceder que ustedes se lo pongan lunes, den clic derecho y desplacen para abajo y les active días laborales semanal. Pero en mi caso no me lo activa. Debo de tener un punto al final para poderlo colocar. ¿Por qué les explico esto? Cuando ustedes estén creando una serie, ya sea de días, de meses, o en este caso abreviaciones, usted, si no le tira la serie y le da, por ejemplo, lun, 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 o lunes, 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 o no le activa las opciones que necesita para poder crear, siempre coloque un punto al final. Así lo entiende Excel. Créanme que no existe en ninguna parte de la teoría que diga que hay que colocar punto. Pero en la medida que nosotros vamos aprendiendo de Excel, vamos entendiendo de que puede suceder que un punto al final, cuando estamos creando una serie, nos ayude para poder trabajar. Aunque no me lo tira como punto al final cuando la creo, pero solamente en mi computadora lo puedo trabajar de esta manera. De lo contrario, me tira en este caso que no lo puedo hacer. Si quiero trabajar los meses, creo que con los meses no tenemos ninguna dificultad. Los meses corresponden de enero a diciembre, igualmente dando doble clic. Quiero que ustedes puedan visualizar que automáticamente va a llegar hasta la fila que corresponde y en este caso el mediano. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos abreviaciones? Fíjense lo que les acabo de explicar acá. Pero Excel sabe lo que hace. Toda abreviación debe de ir con un punto al final. Pero acá yo tengo dos acciones diferentes. Si, por ejemplo, yo quiero los días en abreviado, al desplazarme hacia abajo, yo quiero que ustedes vean que ya me da martes, jueves, sábado y así. Pero me lo da con puntos. Pero para la acción que yo tengo acá de haber colocado lunes sin punto, dentro de lo que es en este caso mi programa de Excel, él lo tiene con punto al final. Entonces, él entiende que necesito los días de la semana abreviados, pero esta que él tiene guardado, esta serie que él tiene guardada, lo tiene con punto al final. Vean ahora si yo quiero abreviado, en este caso, los meses. Quiero que se den cuenta que siempre es una abreviación, pero en mi caso, en mi computadora, no lleva punto al final. Y cualquiera de las dos acciones, ya sea que coloque el punto o que no lo coloque, él me va a tirar en este caso lo que sería los días de la semana o los meses del año, en este caso abreviado. Para la columna J, que corresponde a los días de la semana, me coloca punto. Para lo que son las abreviaciones de los meses, no me coloca punto. Así es como está guardado en mi ordenador, en el programa que tengo instalado de Office, las abreviaciones. Puede suceder que en su caso sea diferente, puede ser que los días de la semana no tengan punto al final y los meses. Esto puede llegar a variar con las opciones de creación de serie. Hasta el momento con lo que les he explicado, ¿tienen alguna consulta o ha quedado todo claro? ¿Me dicen por favor? Disculpe, ingeniera, fíjese que estoy practicando con el doble clic y no me funciona No la le tecla. funciona muy bien. Para poder realizarlo, al posicionarme y al tener exactamente esa cruz negrita que usted estaba observando, es acá donde no es un doble clic despacio, sino que tiene que ser rápido la acción. Y de esa manera él va a crear, en este caso, lo que sería la C. Debe de ser así como coloco la cruz negrita, debe de estar posicionada, no debo de moverla y automáticamente doble clic si ya tengo una serie creada hacia la izquierda. Si por ejemplo usted está iniciando desde la columna A y ahí quiere crearlo con doble clic, no va a funcionar porque Excel no entiende qué es lo que necesita. Hasta que usted ya tiene una serie creada, entonces ahí él va a entender y ya podemos realizar la acción con doble clic. Ah, sí, hoy sí ya me salió. Con gusto. Muy bien, Gracias. Con gusto. ¿Para los demás ha quedado claro o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniera. Todo claro. Gracias, gracias, muy amable. Ahora bien, miren, debemos de respetar y saber, ya que ustedes están entendiendo que es una creación de serie, debemos también de entender que hay palabras que van a ser repetitivas cuando nosotros estamos creando una serie. Pero la identificación del valor numérico que nosotros coloquemos al final es la que va a determinar la serie de relleno que nosotros queramos. Si yo coloco la palabra periodo y yo doy doble clic, automáticamente yo voy a tener un copiado de esa palabra en todo el rango de Excel. Pero si yo le coloco un valor numérico, entonces es ahí donde él va a entender. He venido explicándoles que en tu valor o en tu celda, el valor numérico solo, esas serían las tres formas en las cuales yo puedo trabajar. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, dentro de lo que sería un texto y un valor numérico, solamente voy a dar doble clic, no debo de colocar periodo y seleccionar las dos celdas y bajarme hacia abajo, desplazarme y me va a tirar las series, sino que solo con colocar la palabra que refiero, que se va en este caso a copiar en todas las celdas, y un valor numérico, ya sea que usted coloque el 001, 00, un código, y usted quiere que el último valor es el que va a ir cambiando, automáticamente al desplazarlo va a llegar a su PDF. Quiero mencionarles que cuando creamos este tipo de series, y ya me sucedió una vez a mí, en mi vida laboral, en el centro de cómputo, me recuerdo que llegaba hasta 10. Estaban creando una serie hasta 40 y entonces llegaba hasta 10. Era un error que tenía, en este caso, el programa, y entonces no podían crear más series. O sea, al darle doble clic nos aparecía hasta la fila número 10, aunque ya había una serie anterior hasta la fila número 40. Igualmente es algo que puede llegar a suceder. Lo único que debemos de hacer es que si llegara a suceder esto, y cuando creamos este tipo de serie nos limita hasta una fila, entonces debemos de desplazarnos nosotros aquí hacia abajo para poderla crear. Y créanme que si lo llegaran a hacer en la siguiente columna, la misma acción, ahí sí les va a tirar hasta la fila correspondiente. Son cosas que llegan a suceder en Excel y no es que estemos cometiendo un error, sino que de repente el programa tira errores, tal vez no va a ser frecuentemente, pero en su momento cuando ustedes observen una acción así, entonces ustedes ya van a saber que es una identificación de error que tira el programa y entonces ustedes deben de desplazar hacia abajo para tener la continuidad hasta donde ustedes quieran llegar. Entonces, ahora miren, vamos a trabajar ya con valores numéricos en lo que corresponde a horas y en este caso a fechas. Las horas dentro de una celda pueden ser muy diferentes. Yo puedo colocar la palabra, el valor numérico y colocar la palabra horas. Y igualmente yo voy a entender que eso significa en este caso las horas que yo requiero dentro de ese día. O podemos trabajar hora reloj, que si ustedes se dan cuenta, aunque yo tengo acá las 8, dentro de mi dentro de mi barra de fórmula, dentro de mi ordenador, él está colocándolo las horas, los minutos y los segundos. Aunque no se visualice dentro de la celda, de esta manera yo puedo entender que estoy trabajando con un reloj. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero cada 6 horas, entonces yo debo de colocarlo de esta manera. Y al desplazarme hacia abajo, dando doble clic, automáticamente van a ir apareciendo las horas, por ejemplo, militar. ¿Qué pasa si yo quiero cada hora? Igualmente acá lo puedo hacer como hora reloj, puedo ponerle acá las 10 y entonces que me cuente que cada 3 horas debo de seleccionar las 2 celdas y desplazarme hacia abajo. Pero si lo quiero cada hora, con una vez desde donde quiero que inicie, en este caso mi reloj, automáticamente se va a desplazar hacia abajo. Él va a tomar acá la hora reloj según como esté colocada dentro de nuestro ordenador, que en este caso sería hora militar. Y es por eso que aparece de esta manera. 10, 11, 12, ya acá serían la 1, las 2 de la tarde, las 3 y así sucesivamente, hasta desplazar en este caso hacia abajo con lo que refiere en este caso la información. Y si ustedes miren, acá tengo las 21, las 22 y las 23. Vean la barra de forma. Acá ya me está tirando una acción diferente, que me está tirando una fecha, miren, y me está tirando la hora reloj de las 000. Puede suceder que, acá ya me la está mostrando normal, quiero hacer más ancho la columna, no, de esta manera me lo sigue respetando, pero quiero que vean que acá, miren, hay una acción diferente. Vamos a ver si hacemos acá el copiado de formato. Vamos a ver si lo va a seguir en este caso manteniendo de esta manera. Miren, aunque me está tirando acá, no sé por qué me está tirando acá una fecha. Vean que lo que les mencionaba, y al dar Enter ya me la coloca de esta manera. Vamos a quitarlo acá, vamos a ver si me lo mantiene de esta manera. Y ahora voy a desplazar acá. Ahora sí ya no, miren. Ya le dije acá que, no, miren, me los ha vuelto nuevamente a colocar. No, lo trabajé desde acá, ¿verdad? Voy a quitar este. Me está manteniendo en este caso hora reloj, pero acá en esa celda me estaba tirando en este caso una foto. De lo contrario, una demás. Como le vuelvo a repetir, estas son acciones que de repente vamos a encontrar. No es que me está tirando acá lo que sería una hora incorrecta, sino que a veces cuando estamos desplazando hacia abajo, según tengamos las series de relleno dentro de Excel o como las entienda, va a tirar de repente esas acciones adicionales. Y ahora sí, miren, ya creé en este caso la serie como la deseo y entonces ahora sí pueden ustedes visualizar dentro de la barra de fórmulas que tengo el horario en torno. Tengo 4 veces una fecha, iniciando desde enero, el 1 de enero, bueno, acá coloqué 2022. Quiero que ustedes vean que dentro de las series de relleno que tenemos de Excel, nosotros tenemos 4 formas diferentes para poder crear fechas, 4 formas diferentes. La primera es la normal, dando doble clic. Yo tengo el día 1, día 2, día 3, día 4, 5, 6. Si quisiera llegar hasta el 31 que corresponde a enero, yo puedo completar mi fecha. Pero igual como los días de la semana yo los puedo colocar de lunes a viernes, también puedo colocar las fechas de lunes a viernes. Quiere decir que ya no puedo trabajar con clic izquierdo porque la acción que me da trabajando con clic izquierdo y dando doble clic va a ser una fecha continua. Para poder trabajarlo, que me tire de lunes a viernes, yo debo de desplazarme con clic derecho. Si ustedes ven, ahora están activos las 4 opciones dentro de lo que son rellenar días, que es la primera acción que hice en la columna O. En este momento voy a trabajar a rellenar días laborales de la semana, rellenar meses y rellenar años. Importante saber que si yo voy a rellenar días laborales, él va a respetar la fecha que yo tengo arriba. Y si ustedes se recuerdan, el 1 de enero del año 2022 cayó día sábado. Entonces, si yo le estoy pidiendo una serie que corresponda de lunes a viernes, desde la fila número 3, él va a empezar desde el día lunes. Aunque acá diga 3, si ven calendario, el 3 de enero del 2022 cayó el día lunes. Entonces, acá no me ha contado domingo. Entonces, acá tenemos, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Quiere decir que 8, 9 fue sábado y domingo. Nuevamente, día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 15, 16 corresponde en este caso a sábado y domingo. Y así, si ustedes van visualizando, era respetado en valor numérico, en fecha, los días laborales semanales, que corresponden de lunes a viernes. Si usted, por ejemplo, coloca una fecha, ya sea sábado y domingo, pero la serie de rellenos va a corresponder a lo que sería la fecha que usted le ha pedido, ya sea de lunes a domingo, o ya sea en este caso de lunes a viernes. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos meses? Igualmente lo voy a hacer con clic derecho, y rellenar meses quiere decir que me va a respetar el mismo día y me va a cambiar en este caso acá lo que corresponde al mes. Quiere decir que tengo 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril. ¿Cuántas veces en los inventarios nosotros debemos de colocar cada primer día de mes alguna información? Y entonces para poder llevar esta secuencia no es que usted lo va a ir digitando. Pueda suceder que en lo que vamos digitando se nos pueda hacer más fácil poderlo colocar. Pero si, por ejemplo, ya tenemos 5 meses que no hemos realizado esta acción, entonces la forma correcta es poder identificar dentro de las fechas que podemos trabajar el día, el mismo, y en este caso el mes va a ir cambiando. Cuando él llega a 12, entonces recuérdense que él va a volver a iniciar el siguiente año, respetando siempre el primer día que yo he colocado, y en este caso, lo que sería el mes, que va a ir cambiando. Igualmente yo puedo colocar 4, puedo colocar 5, 6, igualmente él va a respetar, iniciando desde el mes que yo he colocado acá. Por último tenemos año, siempre lo voy a hacer con clic derecho, voy a colocar año, y si ustedes ven, acá me respeta el primer día, el mismo mes para todo, y acá lo que hace es cambiarme el año. Día 1 de enero del 2022, día 1 de enero del 2023, y así sucesivamente hasta llegar a mi serie que tengo creada acá, que sería 2041. Enero, 1 de enero del 2041. ¿Qué estaremos haciendo en este año? No sabemos, ¿verdad? Pero acá ustedes pueden observar que nosotros tenemos 4 formas diferentes para poder crear fechas dentro de lo que sería Excel. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Sí, muy claro, Daniel. Gracias. ¿Para los demás? Todo bien, gracias. Gracias. Muy bien, miren, ya ustedes se han dado cuenta todas las series que nosotros podemos crear dentro de Excel. Estas serían todas las series que nosotros podemos crear dentro de Excel. Y ahí la que usted considere, cambiando en este caso relativamente, si quiere un espacio, la diferencia de los múltiplos, desde el valor que usted quiere iniciar, todo eso va a variar. Según la acción que usted quiera dentro de ese rango de Excel. Ahora bien, quiero que se den cuenta que en mi columna yo tengo para poder crear una serie que sería la de escenario. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿puedo crear series de relleno de abecedario? ¿Existirá dentro de Excel la creación de sería relleno de abecedario. ¿Qué piensan ustedes? Con todo lo que han visto de toda la serie que podemos crear. Les pregunto. Ajá. Sí, pues a simple opinión me parecería que sí, porque es una secuencia como la de los meses, días, horas. Bien, gracias, Néstor. ¿Para los demás? Sí, se podría. Ok, gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más? Ajá, los escucho. ¿Se puede o no se puede? Dos han dicho ya que sí. Ajá, respóndanme. ¿Qué piensan los demás? Uh-huh. Alejandra, Carlos, Erlín, ¿qué piensan? Vamos a ver. Pues estoy intentando de la manera que acabamos de hacer los demás ejercicios, pero no me permite rellenar nada. Ok, Alejandra dice si se puede y Erlín dice si se puede. ¿Lo voy a hacer con clic izquierdo? No. Voy a colocar la segunda letra que sería B. Perdón. Voy a seleccionar las dos. Y así es. No, no se puede. No es lo mismo una fecha, un día, valores numéricos, que existen en todo el mundo por igual. Un valor numérico, sea en coreano, en chino, japonés, inglés, siempre va a determinar ese valor numérico que ustedes han visto. Los días de la semana, la diferencia es que cambia a opción inglés, pero es algo que es siempre. Pero el abecedario no es el mismo abecedario acá en El Salvador que el de Estados Unidos, que el de Japón, que el de China, que el de Corea, no es igual. Entonces no puede comprender una serie de relleno Excel en su forma, en el guardado por cliente. No es una serie. Primero porque son letras alfabéticas y no porque lleven un orden como nosotros lo hemos aprendido, quiere decir que puede corresponder a una serie. Por ejemplo, la ñ no existe en muchos países. Entonces, ustedes deben de entender que las series guardadas son todas aquellas que lo haga acá, lo haga en otro país, siempre va a ser igual. Pero el abecedario acá de El Salvador es muy diferente a otros abecedarios de otros países. Y no puede colocar Excel en su programa los abecedarios de los diferentes países porque entonces no. ¿Cuántos habría? Entonces, cuando no existe una serie, por ejemplo, que yo necesito dentro de lo que sería Excel. Y ahora quiero llevarlo, miren, a que ustedes puedan identificar a dónde se encuentran. Estando en la barra de acceso rápido, yo me voy a ir en este caso a más comando. Vamos a ver acá. Ah, muy bien. Nelly dijo, yo creo que no. Edwin dijo, no se puede. No es porque exista una sola letra. Ya les enseñé ahorita que coloqué en este caso otra letra, igualmente no se puede. Entonces, cuando yo entro a lo que son en este caso más comando, me voy a ir acá donde dice avanzadas. Miren, acá, avanzadas. Y en la barra de desplazamiento que se encuentra acá, de un solo váyanse hacia abajo para poderlos identificar, para que ustedes los puedan identificar más. Se van en la barra de desplazamiento hacia abajo. Estando en la avanzada, barra de desplazamiento hacia abajo. Acá van a encontrar la opción de modificar listas personalizadas. Ingeniera, dígame. ¿Cómo despliego ese menú? Se cortó un ratito la transmisión y no pude ver. Muy bien. Estando en la barra de acceso rápido, me voy a ir a la opción de más comandos. Estando en más comandos, me voy a ir a la opción avanzadas. Y estando en avanzadas, la barra de desplazamiento hacia abajo. Estando acá, se van a ir a la opción de modificar listas personalizadas. Y es acá donde van a encontrar todas las listas que tiene, en mi caso, mi programa de Excel. Los días en inglés, las semanas en inglés, los meses en inglés. En este caso, estas son todas las personalizadas que tienen. Ya los valores numéricos ya están por defecto. Pero si ustedes ven, no existe acá el abecedario. Les voy a enseñar la primera forma en la cual cómo pueden tener el abecedario. Yo lo tengo ya acá marcado, colocado, perdón, lo voy a marcar en este momento teniéndolo seleccionado. Ya acá, miren, voy a hacer lo mismo, más comandos, avanzadas, desplazarme hacia abajo, modificar listas personalizadas. Si ustedes ven, en esta opción que me aparece, ya tengo acá la columna Z, me lo ha colocado absoluta desde Z1 hasta Z27. Y en este momento lo único que voy a estar teniendo ya seleccionado y colocada la información que requiero, darle importar. Quiero que vean que me lo ha colocado en columnas y en filas con separaciones de coma. Yo le voy a dar a aceptar para poder crear ya esta serie. Ustedes se dieron cuenta que no lo pude hacer. Ahora teniendo solamente la letra A, voy a desplazar hacia abajo. Perdón. Voy a desplazar hacia abajo con clic izquierdo. Y vean que ya tengo mi alfabeto creado. Sea que yo inicie desde la letra, por ejemplo, acá voy a colocar F. No importa. Él me va a tomar desde la letra que yo he colocado y eso va a ser para todas las C. Siempre y cuando ustedes hayan seleccionado, esta es una acción en la cual podemos trabajar. Otra forma, me voy a ir acá para que puedan visualizar, es que siempre yéndome a la opción de más comandos, avanzadas, desplazarme hacia abajo, modificar listas personalizadas, yo los creé acá. Entrada de listas, por ejemplo, los colores, verde, rojo, amarillo, azul, rosado, por ejemplo. Me voy a quedar hasta acá. ¿Qué voy a hacer ahora si yo lo voy colocando acá en este espacio? Agregar. Voy a dar a aceptar. Voy a dar a aceptar. Rojo. Esta serie no existe. Pero si yo desplazo para abajo, me tira todos los colores. Independientemente de cuál el color que yo coloque, al desplazarme para abajo, si existen series personalizadas, lo va a crear. ¿Queda claro? Está claro, ingeniero. Muy bien, para los demás ha quedado claro. Muy claro. Gracias, mi amado. Está claro. Gracias. Ahora bien, miren, ayúdenme con este ejercicio. Fíjense acá. Yo tengo dos valores y si ustedes ven, las series siempre me las crean en columna. ¿Puedo colocarlas en fila? Claro que puede colocarlas. ¿Puedo colocar colores diferentes y me va a crear la serie con los colores diferentes? Claro que le va a colocar el color que corresponde a la celda con, en este caso, el texto que necesita. Acá son los días de la semana, lunes en negro, martes en rojo, miércoles en negro, jueves en rojo y así la serie. Lo quiero hacer de tres colores. Usted lo único que debe de hacer es seleccionar qué es lo que requiere y vean que ahora me está tomando los colores. Porque también puedo crear series en fila. Enseñamos siempre a desplazarnos hacia abajo con, nuestra cruz negrita, pero nunca enseñamos a desplazar de derecha a izquierda. Les pregunto acá, si yo me voy hacia la izquierda, ¿cuál sería el valor que voy a tener acá? ¿Cuál creen que va a ser el valor que voy a tener acá? 0. Muy bien, vamos a ver si tenemos 0 acá. Voy a crear serie de rellenos y así es. Si yo desplazo ahora, miren, a lo contrario de lo que Excel entiende, no me va a tirar el valor número 2, sino que me va a tirar en este caso desde 0 y valores negativos. ¿Qué día me va a tirar acá en la columna o en la celda J11? Si tengo acá domingo. Sábado. Muy bien, vamos a averiguarlo. Estoy haciendo con clic izquierdo, así es. Me va a tirar sábado. No me va a tirar lunes si yo llegara a desplazar hacia abajo. O si desplazo de izquierda a derecha. Vean la diferencia. Y si yo tengo acá diciembre, ¿qué me voy a tener después? Noviembre. Así es. Desplazo en este caso y vean que según la forma de cómo usted tenga las series, de esta forma se va a crear. Les vuelvo a repetir, Excel viene trabajando de derecha a izquierda y él comprende que si tengo domingo acá, después va a estar sábado, viernes, jueves, si tengo diciembre, va a estar noviembre, octubre. Si yo lo trabajo siempre en filas de izquierda a derecha, entonces va a llevar el orden que corre. Y esta sería otra forma de poder crear en este caso lo que serían C. Solo lo he trabajado con el mouse. Mañana, al iniciar la clase, les enseño las otras dos formas o alternativas que tienen para poder crear C. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Dejo de compartir. Solamente consultar, no sé si ya se encuentra Francisca Margarita, Francisco Ernesto, Chamartela. Gabriela María, Rosa Evelyn, Susana Margarita, Teresa de la Paz. No sé si se encuentran por acá. No. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.